las escaleras para subir a las casas son bien, bien empinadas, tal como esta de acá. Se estima que el 71% de las viviendas en este barrio no cuentan con baño propio. Hoy vamos a visitar un slum, gueto o barrio pobre de la India, a la vez que analizamos la importancia que tiene su población en impacto económico, social y cultural. Verán, nos encontramos en Mumbai, en el barrio de Dhavani, donde más de 1 millón de personas habitan. Para darnos una idea de lo cotidiano que es esto, tenemos que comprender que más del 50% de la población de Mumbai, que es una ciudad masiva, habita en guetos, en slums. Estamos hablando de más de 13, 14 millones de personas cuya vida cotidiana de todos los días se refleja en las imágenes que hoy les voy a compartir. Así que acompáñenme, caminemos por el barrio de la manera más respetuosa. Aquí la gente, la verdad, es muy cálida, es muy receptiva. Adentrémonos por las calles. Acompáñenme. Chequen lo grande que es esta calle y lo viva que está. Esta es solamente una de las calles comerciales del barrio. Podemos encontrar de todo, desde dulces, comida, restaurantes, hasta joyerías. De hecho, la actividad comercial dentro de los slums es muy importante para el flujo económico de la ciudad y del país en general. Se estima que tan solo en este barrio que estamos recorriendo hay más de 10,000 microempresas de empresarios independientes que brindan un flujo económico de más de 1,000 millones de dólares al año. ¡Holo, Borgo! Eso es demasiado trabajo, demasiado empleo que se genera. Y es que Mumbai es conocida como la ciudad de las oportunidades en India. Y esto explica en gran parte por qué tantas personas, les digo, cerca de la mitad de su población, viven en slums. Siendo India un país tan grande y con tantas zonas rurales, los habitantes le ven una gran oportunidad a venirse a una ciudad como Mumbai o Delhi. Así que imagínense ustedes, más de 1,000 millones de personas compitiendo por mudarse a una ciudad de tal vez 30 millones. Esto en carece muchísimo los costos de vivienda, al punto en que lo único que pueden costear es un slum, que no es en lo absoluto barato. Les estoy hablando de que rentar una vivienda de unos 15 a 20 metros cuadrados les viene costando unos $80 al mes, y esto sin baño. Se estima que el 71% de las viviendas en este barrio no cuentan con baño propio, y el resto de la gente debe recurrir a baños públicos. Si hablamos sobre comprar un apartamento chiquitito de 20 metros cuadrados, esto vendría costando más de $40,000. Bien dicen que Mumbai es la tercera ciudad más cara del mundo, tan solo después de Seúl y Tokio. Y caminando por estas calles entiendes por qué. A pesar de ser una ciudad que la verdad no tiene mucha infraestructura, que es bastante caótica, que en muchas partes es bastante sucia, todo se trata sobre oferta y demanda. Y si más de 1,000 millones están compitiendo por vivir en una ciudad de 30 millones, los dueños de la tierra pueden poner el precio que quieran. Vaya dato perturbador. Sí, lo es, muy perturbador. Caminando por los grandes callejones es que ves más vida, de verdad. Acá está toda la gente, los niños ya salieron de la escuela, las personas están como trabajando, y en general la población es muy agradable. Son pocas las personas las que te dicen así de, hey, vete aquí con tu cámara, son como muy agradables. Ahorita les dije de los niños que ya salieron de la escuela. Se estima que en el barrio cerca del 60-70% de los niños van a la escuela, lo cual es muy bueno, y debo decir, se nota. La mayoría de los niños que ves llegan, se acercan a ti, te hablan en inglés, obviamente muy básico, pero sí te dicen hello, how are you, where are you from. Sí te saben formular oraciones. Pero bueno, no es todo tan bonito. Si hablamos de la situación de la educación, solamente pueden ir a la escuela los niños cuyos padres demuestren que en efecto viven aquí. Si no tienes manera de demostrar que vives en el barrio, no puedes meter a tus niños
a la escuela. Y esto pone en una situación súper complicada a las personas que viven en la calle. Porque sí, a pesar de que vemos a este barrio muy sencillo, la verdad es que dentro de la sociedad india no son considerados realmente pobres. Los pobres son las personas, que son muchas y muchas, que viven en la calle, que no tienen ni siquiera una cama. Así que este porcentaje de la población que tiene hijos difícilmente va a poder hallar una manera de que se superen, porque si no compruebas que vives en algún lugar, no puedes meter a tus hijos a la escuela. Esto porque se dice que si se pierde un niño, si le pasa algo, ¿quién se va a hacer responsable? ¿A dónde lo llevan? Nos habla sobre la gran problemática que existe en este país del abandono de niños. Las escuelas tienen miedo de que un padre llegue y diga, ah, sí, aquí estudia mi niño, y ahí lo abandona. Entonces dicen, ajá, si me lo abandonas, luego ¿a dónde lo voy a dejar yo? Yo no me voy a hacer responsable de él. Entonces tienes que comprobar que tienes casa, que vives en algún barrio, que eres parte de alguna sociedad físicamente establecida para poder llevar a tus hijos a la escuela. Entonces, qué duro. Si eres un niño de la calle, vas a tenerla muy, pero muy difícil para recibir una educación. Vaya dato, pues muy triste, la verdad muy triste y muy perturbador. Aunque, ojo, el lado positivo con el que nos podemos quedar de todo esto es que les digo, un gran porcentaje de los niños de estos barrios van a la escuela, te saben hablar más de un idioma, y eso pues es algo lindo que no tenemos que menospreciar. Y vean, nos encontramos ahora un recipiente de agua. Aprovecho para contarles la situación del agua aquí. Pues a ver, no es que sea la peor, pero tampoco es la más favorable. Sí les llega agua limpia y sí tienen agua corriente, lo cual es bueno. Pero la mayoría de las ocasiones el agua solamente se les prende 2 horas al día. Por eso es que las comunidades se ponen de acuerdo y llenan estos recipientes para tener agua que les rinda. También, por ejemplo, vean, recipientes como este es común. Y también nos habla un poco del sentido de la comunidad, que pues se ponen de acuerdo así, no sé, una torre entera y dice, a ver, ¿a quién le va a tocar pararse temprano el lunes? ¿No? Porque hay días que solamente abre de 5 a 7 de la mañana. Entonces, a ver, aquí, a Natwar le va a tocar pararse temprano, ¿no? Entonces se para temprano, llena el tanque para toda la comunidad y les rinde el día. Ahora el martes, ¿a quién le va a tocar? Pues a Prayakta, ¿no? Entonces Prayakta se para temprano, llena el tanque y así le rinde a toda la comunidad. Entonces sí, no es la situación más favorable, pero las comunidades hallan la manera de que esto fluya, de que esto les funcione. Caminemos por algunos de los callejones. Suelen ser muy angostos. De hecho, este es ancho en comparación a los que se suelen encontrar. Y así son las viviendas. Vean, van por niveles. Entonces, nivel de piso, 1, 2, 3. A veces son hasta de 4 niveles. Aquí podemos analizar algunas viviendas más, ¿no? 1, 2, 3. Este sí tiene hasta 4 niveles. Ah, y si se preguntan cuántos baños públicos hay, se estima que un poquito más de 700. Así que haciendo cuentas, es algo así como un baño por cada 1,000 habitantes, un baño público. Sí, ir al baño y asearte se complica. Este tipo de barrios también suelen ser una mezcla cultural impresionante. Tan solo en este barrio se hablan más de 6 idiomas. Se habla marathi, hindi, urdu, inglés en algunas partes, entre otros. Y conviven 4 religiones. Puedes ver templos cristianos, hinduistas, del islam y budistas. Aquí una señora súper linda nos está dejando entrar a ver su casa. Vean cómo en la entrada tiene símbolo del hinduismo, es una persona de la India. De igual manera, vean, en las casas de personas hinduistas es común ver el limón con los chiles. Esto es para ahuyentar el mal de ojo. Y veamos, ah, wow, nada mal su casa, ok. Esta persona tiene su estufa por aquí, su lavaplatos, tiene su nevera. Tiene un pequeño templo acá del hinduismo, ok. Tiene su estéreo, su sistema de sonido, acá sus aceites, su televisor. Oh, thank you very much, thank you. Bien linda, hasta me prendió la tele. Tiene su ventilador. Ah, bueno, y esta casa está, pues,
grande. Vean, tiene dos niveles. Ahí arriba tiene los cuartos. No, pues esta vivienda es grande, la verdad. Pagará mucho más de renta. Al adentrarse por los callejones, también uno se asombra por la cantidad de industria que se mueve. He visto ya grandes productoras de cuero, de piel. De verdad, ahí están haciendo bolsas, cartera, lo que sea. He visto a muchísimas personas haciendo artesanías, jabón. Ah, y comida. Se estima que en este barrio se producen más de 3.5 toneladas de comida todos los días. Comida que se exporta a diferentes partes de la ciudad y del país. Ah, vean, justo acá nos hemos encontrado con un baño público, ¿ok? Acá las personas pueden hacer uso de las instalaciones para hacer sus necesidades o bien para asearse, ¿no? Para limpiarse. Este, por ejemplo, nos dicen que es un baño privado. Entonces las personas que lo rentan o bien que son los dueños, le ponen un candado. Lo que suelen hacer es que a veces varias familias o varios grupos que viven juntos se ponen de acuerdo para rentar entre todos un baño y así no tienen que compartirlo, lo mantienen un poquito más limpio con sus productos de higiene personal ahí y sí, lo protegen porque están pagando sustancialmente más. Ajá, este es un callejón mucho más estrecho. Sí, así suelen ser, ¿eh? El, qué sé yo, 80% de los callejones aquí así y las escaleras para subir a las casas son bien, bien empinadas, tal como esta de acá. Y ahora, ¿ven cómo ahí están construyendo un nuevo edificio grande? Pues esa es una muestra de un nuevo fenómeno que está ocurriendo en los barrios, en los guetos, en los slums. Y es que como ya no hay espacio y cada vez viene más y más gente a la ciudad, están tirando, demoliendo los pequeños edificios de 3, 4 niveles para hacer grandes edificios de 15, 20 niveles. Y así más gente puede vivir ahí y la idea es que con mejores condiciones. Que con el paso del tiempo más porcentaje de la población tenga acceso a un baño privado, a más espacios, a más cuarto, tal vez aire acondicionado. Habrá que regresar en unos 10, 15 años a ver si los barrios, los slums, ya son mucho más altos, mucho más llenos de edificios. Y sí, me vuela la cabeza que un apartamentitito en un barrio así te puede costar 30 mil, 40 mil dólares. En muchas partes del país, del mundo, de Latinoamérica, te puedes comprar una casa con ese dinero. No, qué duro, qué muestra tan cruda de la sobrepoblación. Así concluye nuestra travesía por un slum, por un gueto de Mumbai, una colonia que nos refleja cómo es que vive, les repito, cerca de la mitad de la población de esta ciudad. ¿Les gustaría añadir algo de información? ¿Les gustaría tal vez corregirme en algo que no dije del todo bien? Por favor, aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós.